Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador. Porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital... En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador. Porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador. Porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Juvenil de Matemáticas es un espacio donde los estudiantes son los protagonistas, dándole a conocer sus trabajos de investigación en el aula a todos los participantes. Para darle la bienvenida, los dejo con los líderes de las instituciones que apoyan esta transformadora apuesta. Con ustedes, el señor rector del Colegio Abraham Lincoln, doctor Milton Antonio Martínez Valero, el señor rector del Colegio Próspero Pinzón, Héctor Fernando Ramírez Hidalgo, y la decana del programa de matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda, la doctora Ginette
Marta Ginette Corzo Gómez. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. No sé si me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, señor Milton, adelante. Buenos días, gracias por este momento. Soy Milton Martínez, rector del Colegio Abraham Lincoln. Quiero expresar nuestra felicidad realmente con todo lo que eso implica por llegar a este 10º encuentro juvenil de matemáticas, que algún día hace muchos años fue una iniciativa del Colegio Abraham Lincoln y el Colegio Próspero Pinzón, y que con la ayuda, por supuesto, inmensa de la Universidad Sierra Morena, pues hoy tenemos grandes frutos. Quiero, en primer lugar, entonces, agradecer a las personas que han sido motor, las personas principales que han sido motor de este evento, por supuesto, el rector del Colegio Próspero Pinzón, el doctor Héctor Ramírez, al lado de él, dentro del Colegio Próspero Pinzón, a Jonathan Ruiz, un gran motor, del lado de la Abraham Lincoln, por supuesto, a nuestra docente Astrid Torregrosa, también gran motor de este evento, a la Sergio Bovea, por medio de la decanatura, que siempre nos ha colaborado de una manera muy especial. Hoy es un evento grandísimo, como lo decía hace un rato Jonathan, es un evento ya internacional, tenemos cerca de 7 países participando, una gran cantidad de colegios, universidades, muchos panelistas y toda una tecnología que la universidad pues, nos ha brindado para poder acceder en diferentes salas y momentos y disfrutar. Veo y resalto que el objetivo inicial se ha cumplido, y es que los jóvenes, especialmente los jóvenes, aunque claramente no es solamente para ellos, pero especialmente los jóvenes, encuentran aquí un espacio para el disfrute de las matemáticas, para exponer su yo matemático, que claramente es superhumanístico. En ese orden de idea, yo agradezco a todos los que están presentes, a los panelistas, a todos los organizadores, a los motores. Agradezco pues todo lo que han hecho por la juventud en este espacio y claramente estaremos acá hoy celebrando este 10º encuentro, disfrutando de las exposiciones, de las exposiciones que dan los panelistas, de los diferentes stands y bueno, lo mejor para todos. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, señor rector. Vamos con el rector Héctor Fernando Ramírez. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a todos los participantes en este 10º encuentro juvenil de matemáticas. Me uno a las palabras del señor rector del Colegio Abraham Lincoln, resaltando la importancia de este evento que durante 10 años consecutivos le ha permitido a las distintas comunidades educativas que han participado en él vincularse y empezar a transformar no solamente la enseñanza de la matemática, sino también a darle un significado muy especial a los distintos conceptos que deben ser. Quiero hacerle un reconocimiento muy especial, no solamente al Colegio Abraham Lincoln, a la Universidad Sergio Bovea, a la Secretaría de Educación, a todas las personas que nos han venido acompañando y apoyando en este importante evento. Yo quiero resaltar que todos los Quijotes que han venido adelantando esta tarea, los maestros de matemáticas que iniciaron, que continúan, los que se integran a esta nueva actividad, están absolutamente convencidos que no solamente es un espacio para la muestra de los procesos de investigación hechos por estudiantes, es una nueva forma de conseguir el conocimiento, es una nueva forma de aprender la matemática, es una nueva forma de enseñar, y empieza este evento a ser histórico en la medida en que transforma los imaginarios alrededor de la matemática. Aprender matemáticas
en este contexto, con ustedes, queridísimos profesores, con ustedes, queridísimas comunidades, con ustedes, invitados, es toda una experiencia nueva, una experiencia de innovación y de transformación, que no solamente se ve reflejada en los buenos resultados de las matemáticas, también se ve reflejada en el gusto de los estudiantes por ella y en entender que procesos que van de la mano de la enseñanza de las matemáticas, habilidades, se van desarrollando más. En el encuentro juvenil de matemáticas, la matemática se constituye en el actor protagónico que transforma la educación. Gracias, maestros. Gracias, estudiantes, por estar con nosotros. Bienvenidos a este encuentro y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor rector. Le damos la palabra a la doctora Marta Corzo. Gracias, profesor Jonathan. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marta Yanet Corzo Gómez, decana del programa de matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda. Les damos la bienvenida a todo el equipo organizador de este tan importante evento. Les damos la bienvenida. Este es el 10º Encuentro Juvenil de Matemáticas. Como saben, este año es internacional, es un evento que ha crecido, que se ha venido consolidando a lo largo de los años gracias al esfuerzo de los colegios Abraham Lincoln, Próspero Pinzón y la Universidad Sergio Arboleda. De mi parte, pues, felicitar a todos los participantes pues, por medírsele a hacer cosas de matemáticas, a exponer de matemáticas, a mostrarnos su amor por las matemáticas y a los profesores que sin duda son el motor de toda esta actividad que realizan los estudiantes. De parte de la Universidad Sergio Arboleda, desearles un excelente evento, que saquemos todo el provecho posible y pues nada, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Uno de los momentos más esperados en este encuentro es el conversatorio. Un espacio de discusión entre los participantes, estudiantes de diferentes instituciones educativas nacionales e internacionales. Se reúnen hoy en el 10º Encuentro Juvenil de Matemáticas para hablar de matemáticas. Doy la palabra a la doctora Adriana Araújo, PhD en física teórica con énfasis en teorías clásicas y modificadas de gravedad del Instituto de Física Teórica de la UNEF Sao Paulo, Brasil. Pregrado en matemáticas con maestría en física matemática de la Universidad Centro Occidente Lisandro Alvarado de Venezuela. Investigadora del Grupo de Relatividad y Gravitación, Universidad Industrial de Santander, UIS, y de Cuerpos Menores del Sistema Solar. Directora del Semillero de Investigación SAROS en Matemáticas y Astronomía. Bienvenida, doctora Adriana. Muchas gracias, sean bienvenidos todos y todas. Muy contenta de estar aquí con esa presentación, creo que estoy súper halagada. Muchas gracias de verdad por este espacio. Siempre es para mí un gran honor compartir todo lo que yo he aprendido, toda la experiencia que he tenido con enseñanza con estudiantes. Y bueno, nuevamente de verdad muchas gracias por esta oportunidad y feliz de estar en este encuentro que ahora es internacional, ¿no? Entonces, esperamos que la vamos a pasar muy bien. Con esto arrancamos, con esta actividad y nada, felices de estar aquí. Gracias, doctora. Entonces, démosle inicio al conversatorio. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nada, de nuevamente bienvenidos y bueno, esto es un espacio y voy a empezar por retomar unas palabras del profesor Héctor, que nos comentaba sobre la innovación, ¿cierto? La innovación que ha tenido la enseñanza de la matemática. Creo que todos los que estamos aquí presentes, que nos hemos dedicado justamente al desarrollo de las matemáticas desde las aulas, porque podemos desarrollar las matemáticas desde el lado de un grupo de investigación, pero no solamente eso, hemos trascendido y hemos llegado a las aulas y hemos acogido esta actividad de enseñanza como nuestra, como del día a día. Entonces, nada, yo creo que la mejor manera de iniciar este conversatorio justamente es cómo vemos nosotros la evolución que ha tenido la visión de las matemáticas desde ese concepto todo abstracto, todo que es difícil, cómo hemos visto esa evolución, o sea, cómo es ahora esa visión de las matemáticas en el día a día. ¿Sí me escuchan?
Sí, Adriana, te escuchamos bien. Gracias. Te escuchamos ¿Cómo, perfecto. ¿Cómo vemos esa visión de las matemáticas? ¿Cómo ha evolucionado el concepto de las matemáticas, la enseñanza, etcétera? Brenda, está Brenda. La mano y entonces, claro que sí, Brenda, adelante. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Chévere. Pues a menudo, digamos, pensamos que las matemáticas son como muy complicadas o que no son fáciles de entender. Exactamente. Digamos, eso desde antes se ha visto. Digamos, muchas veces las personas decían como que son muy complicadas, que solo son para personas genios o muy inteligentes. Es. Y ahorita vemos cómo ha cambiado y tiene mucho más facilidad. De pronto no entendamos todo, pero sí tenemos más recursos o las personas les llaman más atención. Yo creo que eso es súper importante, lo de los recursos, ¿verdad? ¿Qué opina Nidia? ¿Qué nos cuenta Nidia sobre eso? Buenos días para todos. Bueno, considero que, digamos, la evolución de las matemáticas, como lo decía nuestra compañera Brenda, ha evolucionado en el aspecto en que nosotros lo aprendamos, ¿no? Digamos, siento que la evolución de las matemáticas se ha dado en un aspecto en que la didáctica que se ha utilizado para enseñarlas ha, digamos, fortalecido y ha mejorado como esa motivación de querer aprenderlas, de querer estudiarlas, de querer saberlas. Y es de esa manera en como nosotros pues hemos visto la evolución de estas a lo largo de la historia. Súper, claro que sí. Yo pienso que eso es súper importante, como hemos visto nosotros justamente la incorporación de esas nuevas técnicas en la didáctica, ¿no? Innovar en cómo aportar justamente a transportar ese concepto que se tiene desde la comunidad general con respecto a las matemáticas. Y Natalia, ¿qué nos cuenta? Estoy de acuerdo con los puntos de vista, pero aún así creo que hay muchas personas que aún creen que las matemáticas son algo muy difícil. Y hablando con muchas personas nos damos cuenta que en realidad no es que no les gusten las matemáticas, solamente que no les gusta entenderlo. Entonces nos preguntamos si en realidad está bien el sistema como estamos enseñando las matemáticas y mostrándolas al mundo. Y bueno, desde otro punto de vista, que es dentro de los matemáticos, siento que ha aumentado muchísimo, ya que con toda la parte de la computación y eso tenemos más cosas con las que asombrarnos. Eso, yo creo que eso es súper importante, lo que acaba de mencionar Natalia, que es justamente la incorporación de nuevas técnicas. Es como en estos días estábamos conversando aquí en la universidad, entonces decíamos, bueno, ahora ya empezamos, aunque confieso que a mí me cuesta abandonar la técnica de manual, de sacar las cuentas manual, entonces ahora incorporamos métodos numéricos, herramientas computacionales justamente para eso, para poder ayudar a la innovación de la enseñanza de la matemática. Y otra cosa que dijo Natalia, o que acaba de mencionar Natalia, justamente que los profesores necesitamos contar con herramientas nuevas, necesitamos sacar esos cuadernos amarillos que teníamos por ahí guardados y innovar, que ¿okay? Es un trabajo de tanto del ente educacional donde estamos, como de nosotros como profesores y de los estudiantes también motivarnos a eso, ¿sí? Porque ustedes son los motores de nosotros, como que qué más podemos hacer, ¿cierto? Y Carlos, a ver, ¿qué nos cuentas de esto con respecto? Hola, buenos días. Bueno, yo pienso que la visión que se tiene de las matemáticas pues ha evolucionado en que pues a partir de, como decían mis compañeros, la enseñanza, cómo se transmite a los estudiantes, es lo que ha ido cambiando, el método en el cual se transmite la información. Un ejemplo de esto podría ser, no sé, la enseñanza por medio de videojuegos o de actividades más didácticas para los estudiantes, ya que pues, como estudiante lo he vivido, en que muchas veces nos dicen y casi siempre está ese pensamiento de que las matemáticas es algo complicado y que solamente es ver números, así solo ver números, y que entonces los profesores copian en el tablero, nosotros memorizamos y presentamos la prueba y ya, y eso es todo. Entonces, pues la idea no es esa, y las matemáticas son mucho más que eso. Entonces, pienso que, no sé, por medio de la enseñanza de videojuegos, podría ser que los estudiantes se interesen más por este tema, ya que se divierten, y pues al divertirse, pues ¿quién no le gusta divertirse? Entonces, se aprende mucho más en este tipo de métodos.
Muy bien. Y ahora, con respecto justamente, vamos a retomar esa palabra de innovar, que acuérdense que se me las trae justamente de uno de los aportes que nos acaba de hacer nuestros representantes, ¿verdad? En las instituciones. Ese concepto, listo, tenemos las matemáticas que hemos ayudado a evolucionar desde las aulas. Repito, ustedes son importantes, muy importantes, justamente en que nosotros intentemos evolucionar lo más posible no solo los conceptos, la actualización de ellos, pero también la manera como los impartimos. Ya muchos mencionaron varias técnicas que incluso voy a tomar varias de ellas, así que chévere. Pero entonces, ¿cómo hemos visto, verdad? ¿Cómo hemos visto el papel? ¿En qué áreas, verdad, creen ustedes que la matemática? Vamos entonces ahora a meternos un poco más hacia cuál es el impacto de ellas en nosotros. Entonces, listo, lo innovamos, pero entonces vamos a ver ahora cuál es el impacto de ellas. Entonces, ¿qué creen ustedes que ha sido, en qué áreas creen ustedes que las matemáticas han tenido un gran impacto en la evolución del hombre, ¿sí? O sea, en la evolución del hombre, pero como todo, como en el universo como tal. ¿Cuáles creen ustedes que han sido, repito, el impacto de las matemáticas en el de la evolución del hombre con respecto al universo? Brenda, cuéntame. Pues, digamos, muchas veces pensamos que las matemáticas solo se encuentran en la física, la química, la astronomía. Pero en realidad no es solo eso, digamos, también la podemos encontrar en la música, en el arte, la danza, o sea, cosas tan comunes que hay veces decimos como que no, o sea, ¿cómo va a haber matemáticas ahí? Y es porque literalmente en todo está la matemática, solo es ponerle como lógica. Sí, ¿no? Es cuestión de justamente de tener una visión más amplia y de sacar como que, bueno, ¿dónde está la, como tú dices, ¿no? Bien me lo mencionaste, bueno, es claro que va a estar en la astronomía, va a estar en la física, incluso en la biología, pero ¿dónde más está? Y Juanita, a ver. Hola, buenos días. Hola. Pues es que en bienvenida. Sí, cuando yo era estudiante de colegio, en grado 11 decía como, bueno, las matemáticas solo las puedo aplicar como en lo que son cálculos mentales, resolver ecuaciones. Y cuando llegué acá a la universidad me di cuenta de que en las primeras clases de introducción a la matemática que te enseñan como equivalencias lógicas y demostrar todo eso, que es un poco complicado, no solo te estrellas porque dices, wow, las matemáticas no solo son como hacer cálculos, sino que tengo que aplicarlas a la vida real y que digamos, en sí están en todo porque empiezas a ver como que todo es una equivalencia, como, o sea, no, como que ves números en todo lado, pero relacionas muchas cosas con la matemática, entonces te das cuenta que digamos, el estudiar matemáticas no solo para gente superdotada, sino también es como que todos tenemos ese sentido nato de numerosidad y cuando lo entendemos y lo aplicamos y lo vemos de una manera diferente, es como, wow, veo las matemáticas en todo lado, a pesar de que no es algo como tal que exista, o sea, que yo puedo ver un 2 caminando, no, pero sí lo puedo aplicar. Sí, el punto es que el ser humano está digamos, el ser humano está acostumbrado justamente a buscar orden, ¿sí? Está acostumbrado a organizar, porque es que a su alrededor no puede, bueno, muchos dirán, pues bueno, yo tengo mi cuarto desordenado, por ejemplo, ¿no? Pero aún así, para esa persona, eso significa un orden. Entonces, uno llega y lo ordena y me típico que le digan a uno, me desordenaste mi orden, ¿sí? O sea, y uno dice, pues bueno, no. Así que el ser humano está capacitado justamente a desarrollar un pensamiento crítico de forma natural. Y una de las cosas que el estudio de las matemáticas o el estudio de las ciencias básicas nos aporta o aporta al ser humano es justamente el desarrollo de un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico no solamente lo podemos utilizar en las aulas de clase, en el desarrollo justamente de, qué sé yo, de geometría euclidiana, de teoría de números, no. Es que lo podemos llevar y debemos llevarlo a la vida diaria justamente para facilitarnos ese tránsito de nosotros en particular por la vida. Y Sara, ¿qué nos puede comentar al respecto? Muchísimas gracias. Bueno, también teniendo un poquito en cuenta la anterior pregunta en la que no pude responder, en lo personal, mi institución educativa y mi entorno siempre me ha invitado a ir un poquito más allá en dónde se pueden ver las matemáticas, ¿no? Y es por esto que yo creo que las matemáticas han evolucionado a que no las veamos, como mencionaban personas anteriormente, como algo aburrido, sino que por el contrario podamos relacionarlas a nuestro día a día, ¿no? Y creo que la mayoría de los que están aquí presentes, los ponentes, están pues decidiendo qué carrera profesional
van a estudiar o qué camino van a tomar en sus vidas. En lo personal, yo también estoy en ese proceso y creo que entender que las matemáticas en realidad son base para todas las carreras y para todas las formas de vida, creo que es el primer paso para poder hacer una decisión correcta, una decisión que te pueda llevar más lejos, ¿no? Entonces, en nuestro día a día, mi ponencia se trata sobre los medios de transporte. Entonces, creo que eso es algo muy importante, lo que podemos ver las matemáticas, ¿no? Porque no se hubiera creado la rueda si no hubiera sido con ayuda de las matemáticas. Entonces, creo que es empezar a ver las matemáticas más que en cada proceso, en cada producto o en cada cosa que ves en tu día a día, en cada prenda de vestir, en cada edificio, ver qué hay detrás del trabajo de un arquitecto, de un ingeniero, de un médico y de todas las profesiones que claramente están relacionadas a las matemáticas. Miren que la capacidad justamente de poder visualizar las matemáticas en todos esos aspectos que acaba de mencionar Sara es justamente, y ella lo conectó con la primera pregunta, es gracias a que podemos ver cómo ha evolucionado, ¿sí?, el concepto de la matemática. Ese concepto que antes era abstracto, ahora lo podemos, tenemos la capacidad, gracias a los distintos medios que hemos ya mencionado y a los distintos protagonistas, que repito, somos los profesores y los estudiantes, como un conjunto, como un todo, un universo, desde el punto de vista conjuntista, ¿sí?, hablando, es gracias a eso, gracias a esa innovación del concepto, ¿sí? Y Jonathan, ¿qué nos puedes comentar? Jonathan. Bueno, como decían, anteriores participantes, básicamente la matemática está relacionado con todo y de eso se trata. Y para responder esa pregunta, como decía Sara, había que entrelazarla directamente con la anterior, de la evolución que había tenido. Y asimismo se cambió el concepto de que la matemática era algo tan simple como basarse simplemente en el cálculo y pasó a estar directamente enlazado con otras áreas, básicamente con todas. Pero si me permitieran quedarme con una donde ha sido bien influyente, para mí es en la medicina, más que todo. Sí, cuéntanos, ¿cómo lo ves en la medicina? Esa sí es más curiosa todavía. Cuéntanos a todos, por favor. Bueno, está enlazado con la medicina, pues básicamente por eso todo conlleva matemáticas y no es la excepción de las medicinas, implementado en Tranquilo, mira. Por ejemplo, yo no sé si, bueno, obviamente todavía seguimos en una contingencia sanitaria, que creo que es mundial, ¿sí? Todavía seguimos un poquito más libres, pero todavía estamos cuidándonos, ¿no? No sé si sepan que gracias justamente al análisis de la gran cantidad de datos que se estaba generando al principio de la pandemia, estoy hablando 2000, mayo, vamos a ponerle 2 años, mayo 2020, ¿sí? Cuando había tanta incertidumbre sobre qué era lo que estaba ocurriendo. Gracias justamente al análisis, ¿ok? Al análisis de sistemas complejos como esto, en la parte de medicina, ¿ok? Fue que pudimos, y mejor dicho, pudieron otras personas, analizar el comportamiento de lo que estaba ocurriendo, me refiero exactamente a la pandemia, ¿sí? Del COVID-19 o del SARS-CoV. Y gracias a eso pudieron predecir de manera óptima y manera correcta para el beneficio de todos nosotros, cómo es que iba a ser justamente el plan de vacunación, cómo íbamos a empezar a salir poco a poco y sobre todo y lo más importante, el control sanitario hacia los hospitales, porque estábamos desbordándonos justamente, ¿no? Y gracias a eso, gracias a los métodos estadísticos y al análisis justamente de esos datos, que están basado todo esto en las matemáticas, pudimos tener un plan de contingencia bastante acertado y que permitió justamente que los hospitales no colapsaran, que pudieran las personas entrar, las que realmente necesitaban, las que realmente estaban en las condiciones que ameritaban justamente la entrada hacia una UCI, ¿okay? Entonces, nada más por ahí, que es un ejemplo, creo que en la memoria de la humanidad va a quedar grabado de por vida, ¿okay? Y Tomás.
¿Qué nos puedes comentar, Tomás? Creo que Tomás tiene problemas con conexión. Volvemos a Tomás ahorita. Natalia, cuéntanos. Bueno, si me preguntan las áreas, yo diría que la lógica por el desarrollo de la computación y el cálculo. Pero con lo que hablaba la profe Adriana ahorita, algo que me gusta mucho y me hizo empezar mi interés por las matemáticas fue en la historia. Entonces, ¿cómo la humanidad empezó a formar, por ejemplo, los conjuntos numéricos? Entonces empezamos a contar. Uh-huh. Y bueno, todo esto nos muestra que las matemáticas, y en la historia nos muestra que las matemáticas nos llevó a hacernos preguntas. Y por eso podemos decir que las matemáticas están en todas partes. Siempre tenemos que hacernos preguntas para llegar a algo. Sí, pero sobre todo, Natalia, no solamente la pregunta, sino muchas veces es hacer la pregunta correcta. Porque a veces tenemos un problema y decimos, bueno, empezamos a hacernos preguntas por qué, cómo, ¿sí? ¿Cuándo podemos resolverlos? Pero sobre todo, ¿por qué o cómo? Y sobre todo, ¿cómo lo resolvemos? Y a veces tenemos que tomarnos un tiempo y analizar muy bien el problema y el contexto en el que está ese problema y hacer y encontrar la pregunta correcta para poder atacarlo con las herramientas correctas, ¿cierto? Juanita, ¿nos quieres comentar algo? Sí, señora, respecto a lo que dice Natalia, también es como que el pensamiento de un matemático no es solo hacer la respuesta correcta y buscar la respuesta, sino que el matemático se destaca, es porque no solo al encontrar la respuesta correcta se queda con ella, sino que busca demostrar que esa es la respuesta correcta para poder seguir con ese proceso, para decir, tengo razón en esto porque lo puedo demostrar y esto me ayuda en mi vida diaria de esta manera. Perfecto. Nidia, ¿nos quieres agregar algo? Digamos, retomando la objeción que nos comentaban hace un momento acerca de la medicina, yo considero que, digamos, una de las áreas importantes que ha sido determinante en el papel del hombre nace desde su creación y que desde allí, digamos, se imparte a todo el tema o el aspecto de la salud, ¿no? Digamos, gran parte de las enfermedades que se han descubierto y la cura que se ha dado para estas han sido a partir de los análisis que se han gracias a la ciencia, pues, de la matemática, del pensamiento lógico, del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, que pues surge a raíz de esto y que pues viene desde una creación, ¿no? Bueno, la creación de la historia del hombre. Muy bien. Bueno, vámonos ahora un poquito justamente a ya ustedes como los protagonistas. Ahora los voy a poner a ustedes no solamente como esa parte, ¿okay? Esa parte de nosotros que nos complemente. Cuando digo nosotros somos los profesores, somos los que estamos del otro lado. Pero recuerden que les acabo de comentar que somos un equipo, ¿cierto? Somos un universo que está formado por profesores. Bueno, desde los directivos que nos dan todo el apoyo justamente para hacer de esta labor la labor más bonita que podamos enseñar. Es algo muy hermoso. Y los estudiantes. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que es el aporte que un estudiante puede hacer justamente hacia la educación? Y a una educación integral, porque no es una educación nada más del punto de vista, bueno, vamos a enseñarlos a factorizar. No, yo hablo de una educación integral. ¿Cuál creen ustedes que es el aporte de un estudiante de colegio? Por eso los quiero a ustedes ahora poner en ese rol más protagónico todavía, ¿okay? Carlos, por favor. Bueno. Ya. En mi caso, yo me he adentrado más en el tema de la enseñanza de matemáticas por medio de los videojuegos y por medio de distintas actividades más didácticas para que, pues, los estudiantes, tanto estudiantes aparte y como yo, estudiantes como yo, más personas como yo, se interesen más por las matemáticas y pues por este tipo de enseñanza. Y bueno, yo pienso que en mi caso podría transmitir en lo que llevo de esto, mis conocimientos en el área de las matemáticas a partir de la enseñanza de estos mismos, de los videojuegos. Podría, como estudiante también, cuando me dijeron y cuando me dijeron que se podía enseñar matemáticas por medio de los videojuegos, yo dije como, ¿qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Sí? Y bueno, cuando me fui adentrando más en este tema, me di cuenta que sí se puede. Y me di cuenta que es una forma que a personas como yo y gente de mi edad, inclusive de cualquier edad, le puede interesar más las matemáticas, dado que, como ya comentaba anteriormente,
cuando jugamos o videojuegos o juegos de mesa o lo que sea, nos divertimos. Y cuando nos divertimos, sentimos atracción hacia eso que nos está causando esa diversión. Entonces queremos seguir jugando y seguir divirtiéndonos. Y por medio de los videojuegos se puede enseñar las matemáticas, ya que cuando nos divertimos estamos aprendiendo, porque siempre en todo lo que hacemos siempre hay algo que aprender. Entonces, si jugamos y si le colocamos cosas de videojuegos, de matemáticas, no sé, para en una clase un profesor quiso enseñarle a multiplicar a sus estudiantes. Entonces, por medio de los videojuegos se puede generar una enseñanza y se puede poner, no sé, en un videojuego, ¿sí? Se hace un videojuego sobre la multiplicación. Entonces, si los estudiantes, yo preferiría, si a mí me ponen a elegir entre vamos a aprender multiplicación jugando, no sé, un juego relacionado con Mario Bros, por decir así, o aprender a multiplicar en el tablero, como es el método convencional de aprendas de las tablas sí o sí, porque si no, para pasar la evaluación o cosas así. Entonces, yo preferiría aprender jugando, ya que me voy a divertir. Y si me divierto, pues querré seguir aprendiendo. Y pues yo pienso que eso es lo que le podría transmitir a otros estudiantes, como yo siendo estudiante. Chévere, me parece bien. Ahorita les voy a comentar algo de teoría de juegos y a ver qué nos puede decir Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hola, yo creo buenos días. Retomando un poco lo que dijo Carlos, yo creo que no se ama lo que no se conoce, porque creo que se puede dar una perspectiva mejor sabiendo qué son las matemáticas y conociéndolas más a fondo, ya que yo creo que agarrándoles un amor, que creo que es lo que todos tenemos aquí, y viendo desde tu perspectiva cómo las ves y cómo te ayudan, y así como dijo el que lo ve en los videojuegos, cada quien lo puede ver de una manera que a él le favorezca, y así de esta manera crear ese amor y esa pasión que realmente se puede nacer de un momento para otro, porque al principio no se conoce y puede ir aumentando o creciendo. Diego, es que igual eso de que no nos puede gustar aquello que no conocemos, claro que sí, y el justo también de parte de nosotros como profesores no podemos enseñar aquello que no nos gusta, ¿sí? Aquella materia donde, y está bien aquella materia que no nos sentimos súper cómodos, pero hay aquellas donde nos sentimos que como pez en el agua, ¿cierto? Entonces nos sentimos cómodos y damos lo mejor de nosotros, tanto de su parte como estudiantes que aportan a esas clases y las hacen dinámicas como nosotros, como profesores, para ustedes, y repito, ese grupo, ese universo entre profesores y estudiantes se compagina un poco más, ¿cierto? Muchas gracias, Diego. Y Nidia, ¿qué nos puede comentar? Yo considero que, digamos, el mejor aporte que puede dar un estudiante nace desde sus destrezas, ¿no? Desde lo que, digamos, se destaque como persona y como ser humano, ya que desde allí, digamos, logra transversalizar, digamos, toda la matemática clásica que nosotros hemos venido aprendiendo o que se ha venido, digamos, impartiendo en la educación, y que desde allí, digamos, se pueden generar nuevas motivaciones para los estudiantes y que pues sea algo más agradable de aprender, ¿no? Que les motive a estudiar, que les motive a conocer más allá, y que pues, digamos, permite que a su vez se desarrollen otras habilidades y otras competencias que pues sirven para su mismo proceso de formación. Claro que sí. Y Alan, ¿qué nos puede comentar? Hola, mucho gusto. Yo creo que los estudiantes, por medio de proyectos, por ejemplo, si yo estoy en un colegio, me escuchan bien, ¿cierto? Si yo claro estoy sí, en un colegio y, por ejemplo, paso un proyecto para hacer un torneo internacional, nacional, de algún juego o alguna actividad que nos ayude a potenciar las matemáticas, esparciendo la información por distintos lugares, nos ayuda a como hacer un grupo mayor, un nicho mayor, para mejorar más grupalmente, o sea, es que uno avanza más fácil en grupo. Si uno hace un grupo más grande, puede avanzar muchísimo mejor. Entonces, los estudiantes podemos ayudar a hacer ese grupo. Entonces, entre más estudiantes hagamos que se reúnan, pues más fácil va a ser como avanzar. Y eso justamente también nos lleva, lo que acabas de decirte, en grupo de avance, ¿sí? Nos lleva justamente a la primera pregunta con la que iniciamos este chévere conversatorio, y es justamente cómo hacemos para innovar, porque casualmente
Dentro de esa reunión entre personas que nos gusta lo que hacemos, estudiantes y profesores, directivos, etcétera, es que pueden surgir incluso ideas innovadoras justamente para evolucionar esos conceptos. Y Sara, ¿qué nos comenta al respecto? Bueno, como lo han mencionado los diferentes ponentes anteriormente, pues no se ama y no, a uno no le gusta lo que no conoce, pero de igual manera, si uno está en proceso de conocerlo, como es un estudiante de colegio que no conoce todas las matemáticas a totalidad o en completo, creo que el aporte que puede dar un estudiante es más de acompañamiento, de actitud y sobre todo de dar un paso más del que el profesor te invita a dar, porque está en manos de cada quien el conocimiento que quiera obtener y qué tanto quiere conocer de las matemáticas. Entonces creo que pues esos serían los aportes, más de actitud, de autonomía, de querer ir más alto, más profundo. Y también creo que la tecnología, como mencionaban un poquito con la parte de los videojuegos, con la parte didáctica, la tecnología pues en este tiempo de pandemia, en lo personal a mí, me hizo ver las matemáticas como algo mucho más divertido. Creo que el hecho de ver un documento en internet o del concurso de cálculo mental que hubo de Alberto Cotto, como todo ese tipo de cosas que uno lo ve como niño, como adolescente, como un reto, como un juego, es una manera mucho más fácil y mucho más atrayente para uno como estudiante, para ir más profundo y aprender mucho más, ¿no? Entonces creo que también enseñarle a los profesores ese tipo de metodologías más tecnológicas es también una manera de hacer que los demás se vean más llamados a aprender más matemáticas y a cogerle el gusto a algo que pues nos enseña tanto a diario. Sara acaba de mencionar un aspecto súper importante dentro del proceso de enseñanza y es el complementar, el papel que tiene el estudiante justamente de complementar aquello que vemos, que aquello que se imparte en clase. Es un proceso, es un complemento. Entonces, irnos a buscar, a investigar a la biblioteca y regresan ando el profesor. Dice, profe, encontré esto, ¿cómo lo podemos resolver? Incluso puede ocurrir que ese estudiante nos traiga un problema y nosotros rascarnos la cabeza como que, ¿y ahora cómo hacemos con este problema, cierto? Y eso es parte justamente de todo lo que hemos estado conversando desde un inicio. La innovación, la evolución de los métodos, de los conceptos, de parte de todos, no solamente del profesor. Repito, yo parto del principio de que en mi clase somos iguales, somos un equipo, ¿ok? Y en este caso, me gustaría oír a Jonathan. ¿Qué nos puede complementar? Bueno, el aporte que puede dar un estudiante de colegio hacia una educación integral de matemáticas es involucrarse directamente, supongo. Involucrarse ya sea, como decía el compañero, por medio de juegos, dijo también Sara por medio de su actitud, pero para mí debería ser por medio de la creatividad. O sea, empleando la creatividad, utilizándola para hacer algo que nos guste, porque si a ti te gusta algo, tú no vas a querer dejar de hacerlo. ¿Y qué mejor que hacer algo, que trabajar haciendo algo que te guste? Y así claro, se podría utilizar empleando la creatividad. La creatividad es justamente lo que enciende justamente todo lo que hemos conversado, el cómo buscar esa innovación, a través de los juegos, a través de, digamos, el desarrollo propio por cada uno de nosotros en el aula, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y Diego, ¿qué nos puedes comentar al respecto también? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué quieres contarnos? Bueno, agregando un poco a todo lo que han mencionado de no se ama lo que no se conoce, de los videojuegos y todo eso que han mencionado, creo que realmente, si se imaginan un mundo sin las matemáticas, creo que nuestras pasiones no existirían, ¿no? Nuestras aptitudes no existirían. Entonces, realmente creo que las conocemos, pero no sabemos que están ahí. Entonces, creo que si cada quien se fija en lo que nos gusta, están las matemáticas. Entonces, realmente, no es que no las conozcamos, sino que no sabemos que están ahí. A pesar de que existe el cliché de que están en todo, se hace tan, por así decirlo, que no existe porque sabemos, pero no lo tomamos en cuenta como que están en todo, aunque sí lo están, y de ahí nacen nuestras pasiones y lo que nos gusta.
Claro que sí. Muy, muy cierto esto, ¿verdad? Lo que nos acaba de comentar Diego, y veo que él enfatiza mucho de que no podemos amar aquello que justamente no sabemos, ¿cierto? Una, creo que esa palabra o esa frase, mejor dicho, se me va a quedar a mí y te lo agradezco mucho, ¿cierto? Y Tomás, ahora que ya no tienes problemas de conexión, estabas teniendo problemas de conexión, cuéntanos. Sí, señora, buenos días. Bueno, sí, qué pena por el problemita de conexión. Tranquilo, es pero... algo que ya sabemos cómo manejar, así que adelante. Ok, gracias. Bueno, yo creo que el aporte más grande que le puede dar un estudiante es, adhiriéndome a las palabras de Jonathan, la creatividad es muy importante. Yo creo que con un buen acompañamiento teórico por parte de los docentes, sí, se pueden crear, digamos, ideas muy, muy innovadoras, como pues ya lo hemos visto. Y yo creo que, no sé, por ejemplo, eso puede incidir también como en las futuras generaciones, por lo que va a haber como un cambio, retomando la primera pregunta nuevamente, en que puede haber una evolución positiva en cuanto a que se vea el conocimiento matemático de una manera mucho más global, ¿no? Mucho más, digamos, exteriorizada, en la que se puede implementar en muchos ámbitos después de la vida. Entonces yo creo que cuando se acompaña con el profesor y la creatividad del estudiante, es una fórmula y es una... es una combinación muy buena pues para crear muchas cosas interesantes. Muchas gracias. Y me gustaría cerrar esta parte con Juanita. Un nombre muy bonito, Juanita. Muchas gracias. Pues como le decían anteriormente, para estudiar matemáticas tienes que tener un gusto, o sea, con un gusto de que tú digas, me llama la atención, quiero saber qué es esto, y te empapes más del tema, te vas a dar cuenta que el aporte como estudiante es el simple hecho de tu cuestionar. Qué pena. La mutearon. Juanita. Hola, hasta qué parte me escucharon. El inicio. Si quieres retoma, ¿sí? Sin problema, claro que sí. Discúlpeme. Bueno, para estudiar matemáticas, pues hay que principalmente tener un gusto, o sea, decir como yo quiero saber qué es eso, qué hay más allá, porque solo me muestran como lo que yo veo en clase, que son como solo números. Entonces, muchas veces hay cosas más detrás, como una demostración, como todos los teoremas, en qué se basan, de dónde surgió. Entonces, digamos, uno como estudiante, el primer aporte que puede tener es tener como una duda, o sea, cuestionarse frente a eso. Y digamos, no quedarse con solo lo que el docente te da, sino que digamos, puedo coger un libro porque me gustó este tema y encuentro una demostración, pero yo sé que puedo dar una demostración diferente. Y la analizo con mi docente y digo, profe, no, mira esto, mira lo otro. Y cojo a mi grupo de trabajo, de amigos, y les digo, no, vamos a hacer entre todos esto. Y pues desde ahí se parte también como que digamos... frente a lo que ustedes decían, que no se puede como estudiar algo que tal vez no me llama la atención, es porque todavía se tiene un concepto de la matemática de que, ay, si yo estudio matemáticas, es solo para ser docente. Y eso ha cambiado totalmente, porque como tú lo has dicho, la matemática ha evolucionado y se tienen ya diferentes ramas como el análisis de datos y riesgos, la actuaría, las ciencias de la computación, la matemática pura que ya te vas por el lado abstracto, que tú dices, no, yo quiero seguir haciendo todo esto. Entonces, siento que es más como cambiar nuestra perspectiva de lo que es la matemática, porque todavía seguimos en un concepto muy errado, sino investigar más allá, y si tenemos ese gusto, ¿por qué no medirnos? ¿Por qué no decir, esto me llama la atención, me podría gustar? Veo que tiene muy buenas salidas, entonces intentémoslo, no solo decir como, es que de pronto no le encuentro aplicación, porque hoy en día tiene muchas aplicaciones. Muy cierto todo eso, y muy válido, y muy actual, y muy innovador, ¿cierto? Ahora me gustaría ir un poco más hacia adentro, ¿sí? Estábamos, miren que hemos ido, las preguntas que hemos estado discutiendo, al cual estamos, hemos estado, o en torno a las cuales hemos estado debatiendo, han ido de lo más general a lo más específico. Ahora me gustaría saber, es cómo viven ustedes la matemática en su colegio, ¿sí? ¿Cómo viven la matemática en su colegio? Pero sobre todo, me gustaría que les contara a todos quienes nos están escuchando, por la transmisión, ¿verdad? Es qué influencia ha generado en cada uno de ustedes. Y comenzamos con Natalia. ¿Qué nos cuentas? Bueno, en esta pregunta yo tengo dos puntos de vista. Porque, bueno, cuando estaba en el colegio, fue la razón por la que decidí también estudiar matemáticas. Cuando el profesor llegaba, no sé si era yo, pero cuando el profesor llegaba a la clase, era totalmente distinto. O sea, pasábamos de la clase... que era como aburrida, que estábamos todos sentados ahí, a la clase de matemáticas, que era donde él decía que para las matemáticas teníamos que imaginar. Entonces, sin imaginación, no podíamos entrar a esa clase. Entonces, cambiaba totalmente el ambiente y todo.
Y por esta razón yo decidí estudiar matemáticas. Además, que teníamos una clase con el mismo profe de programación, que bueno, lo relaciono con lo que decían anteriormente de los videojuegos, porque a nosotros nos hacían, bueno, la clase teníamos que aplicar lo que veíamos en la programación. Entonces hacíamos simulaciones, no sé, de, por ejemplo, hacíamos del movimiento parabólico, o una vez hicimos una explosión, recuerdo que era un cañón y lanzaba, y cuando llegaba pues explotaba. Y después, con todo lo que habíamos aprendido, al final hicimos videojuegos. Entonces, de los videojuegos que conocíamos, con lo que sabíamos, cómo podíamos imitarlos, cómo podíamos llegar a ellos y que otras personas pudieran jugarlos. Entonces, hicimos un proyecto donde me acuerdo que hicimos Plantas versus Zombies, hicimos Pac-Man y otros cursos los jugaban como parte de la Semana Cultural. Bueno, eso con respecto al colegio. Y con el paso a la universidad, en este semestre, sí fue muy diferente porque en el colegio, aunque a mí me encantaba, siempre me encantó matemáticas, cuando llegué a la universidad, a todos los que estaban conmigo también les gustaba matemáticas. Entonces tenía más personas con las cuales hablar, llegar a más cosas y poder avanzar juntos. Y bueno, las clases con los profes también son mucha imaginación y son espectaculares. Sí. Natalia acá mencionó un aspecto muy importante y es la un punto que es súper importante y es parte de la responsabilidad de nosotros como docentes, y es generar un ambiente propicio. Llegar como unos robots en el tablero es súper aburridor, ¿sí? Y no solamente, bueno, para mí es horrible así, ¿sí? O sea, a mí me gusta que sea un... De nuevo, para mí los estudiantes han sido siempre un tú a tú, así que generar un ambiente propicio para la transmisión de ese conocimiento es crucial en esta etapa. Y Alan, ¿qué nos cuentas? Hola, pues yo no estudio en colegio, yo estoy en una institución que se llama COIN. En COIN lo que nos hacen es enseñar matemáticas por medio de juegos. Entonces, por ejemplo, el Go, que es el juego más difícil matemáticamente. Entonces nos hacen calcular, literalmente uno ve un tablero, tiene que contar en como 3 segundos cuánto territorio tiene uno y el otro. Entonces en COIN nos ayudaron a ver las matemáticas por otro lado, o sea, por otro estilo. Y lo que influenció en mí es a intentar conectarme con más personas, a enseñar más cosas. Por ejemplo, yo con mi grupo de compañeros hicimos torneos nacionales, internacionales de shogi, go, dobutsu. El último que hicimos fue uno que se llama Rey León, en el cual logramos por primera vez en Colombia quedar campeones. Y pues eso es lo que ha influenciado a mí la institución llamada COIN. Sí, el Go es un juego de estrategia y extremadamente interesante, y el análisis del Go a través, visto desde el punto de vista de la matemática, o sea, verlo desde ahí es sumamente interesante y a veces un poco difícil, ¿ok? Y Nidia, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias, Alan. Bueno, las matemáticas, ¿cómo se viven en mi colegio? Digamos, mi colegio es una institución formadora de formadores. Entonces, por tanto, digamos, todas las dinámicas que se manejan, digamos, están a base de la didáctica, de la lúdica, de la dinámica. Y pues desde allí, digamos, se ha buscado transversalizar, como decía hace un momento, la matemática clásica que nosotros conocemos y que, digamos, por parte de los maestros y de los estudiantes haya un proceso de enseñanza-aprendizaje innovador, creativo, más lúdico, más dinámico, que, digamos, le permita a los estudiantes motivarse y que, pues, se interesen, digamos, por aprender esto y que no lo vean solo como una responsabilidad o como una responsabilidad académica que deben de cumplir, sino que, digamos, lo vean como una forma de aprender, de, digamos, de conocer más acerca de lo que nosotros vivimos diariamente, y que, pues, desde esto, digamos, los maestros en formación y quienes estamos, digamos, en la parte académica en formación, digamos, se han creado diferentes materiales para impartir esto desde las prácticas pedagógicas con las infancias. Sí, me gustaría cerrar esta parte con Tomás. ¿Qué nos puedes contar, Tomás? Claro que sí. Bueno, para hablar de mi contexto, en el colegio Abraham Lincoln, hay un enfoque del programa del Diploma de Bachillerato Internacional, en el que pues se dan herramientas, digamos, tecnológicas que permiten, así como lo hemos hablado en todo el conversatorio, mucha innovación, mucha, digamos, ver dónde está la matemática en muchos aspectos, por medio, por ejemplo, de la exploración matemática, y que obviamente involucra herramientas tecnológicas como
calculadoras gráficas o programas en Excel, Desmos, Cabri, Tracker, son herramientas que pues a uno lo sacan un poco del aula, lo sacan mucho del tablero de la ecuación lineal, ¿no? Y que pues obviamente le permite a uno innovar y pues expresar pues muy bien sus ideas. Entonces pues bueno, en mi colegio siento que se vive como la matemática de esa manera. ¿Y qué influencia tiene en mí la matemática? Bueno, pues yo creo que me permite un desarrollo como persona, ¿sí? Por ejemplo, por medio de esto, de los encuentros, uno adquiere un poco de experiencia, ¿no? ¿Cómo va a ser después la vida, digamos, en la universidad? Entonces, para mí, pues, es muy gratificante esto. Qué bueno que sea este tipo de experiencia, lo que acabas de mencionar, gratificante, ¿no? Esa es una palabra que a nosotros, los que, de nuevo, somos los responsables de, ¿no?, de esa transmisión del conocimiento, es para nosotros, digamos, como lo que esperamos, ¿no? Que nos digan eso, es gratificante venir a la clase, es gratificante lo que nos dejas, es gratificante, pues eso, el proceso de aprendizaje contigo, con ustedes, etcétera, ¿sí? Y me gustaría cerrar, yo creo que es la mejor, una manera muy bonita de cerrar este conversatorio, que espero que se repita y que sean muchos más y que esta actividad sea justamente multiplicadora del conocimiento, es ¿qué esperan ustedes, los estudiantes, justamente de este encuentro? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuál les va a ser justamente esa influencia de esta actividad, del encuentro, para cada uno de ustedes? Brenda. Pues, como lo que a mí me gustaría, bueno, como ver en este conversatorio o en lo que sigue, es como poder aprender los puntos de vista de los demás, digamos, qué piensan, cómo lo relacionan, o cómo es su forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces es como lo que me interesa, como que me da curiosidad saber cómo son los demás. Curiosidad, una palabra clave en todo esto, ¿cierto, Natalia? Sí, señora. Bueno, yo espero que a todos los que están viendo esto se hagan preguntas e imaginen muchísimo. Y además, encuentren la belleza de las matemáticas. Y ustedes pues van a decir, bueno, ¿cómo encuentran la belleza de las matemáticas? Y pues, por ejemplo, para mí, yo digo que las matemáticas son un arte. Y bueno, hubo una definición de arte que se hizo muy famosa el año pasado y en la pandemia, que fue que el arte te hace sentir algo, ¿sí? Y además de que son demasiado bellas, las matemáticas nos hacen sentir algo. Y ¿y ahora qué hacemos? Que decía que nombraba la profe Adriana ahorita, es lo que te hace sentir esa emoción de encontrar una respuesta y cuando llegas a la respuesta aún más. Sí, eso es algo, y repito, el hecho de que uno sea responsable de su propio aprendizaje, porque uno pues, después, bueno, no lo aprendí, yo me voy, ¿cierto? Mencionábamos justamente el complemento de la educación en el aula, pero pienso que, repito, los profesores tenemos una responsabilidad y es embellecer todos los días esos conceptos, que cuando lleguen a nuestras clases, en nuestras aulas de clases, en nuestros salones, a las reuniones, seamos justamente multiplicadores, no solamente del conocimiento, sino de lo que deja ese conocimiento, ¿ok? Y Juanita, ¿qué crees tú, cuál va a ser esa influencia de este encuentro para ti y posteriormente qué esperas, etcétera? Bueno, primero que todos los presentes y todos los chicos que van a empezar a entrar a la universidad se sigan motivando, sigan sintiéndose gusto por las matemáticas, que se reten y busquen estudiarlas, porque la verdad es muy lindo. Obviamente es un choque un poco duro entrar a la universidad porque tú tienes un concepto totalmente diferente. Acá te muestran todo, o sea, completo, y tú dices, wow, esto es genial, pero también es un reto. Entonces creo que además de ese gusto, te empiezas a dar cuenta de que eres capaz, de que no necesitas ser un genio para poderla estudiar. Entonces es como para que sigan animados. Y yo espero que todos los aquí presentes seamos los matemáticos del futuro, que podamos seguir evolucionando, ayudando a la sociedad, y por qué no resolver varios de los problemas del milenio que todavía se tienen. Y como siempre, pues aquí en representación de la Escuela Colombiana de Ingeniería, pues invitarlos a que si desean animarse a seguir con este gusto, nos tengan como la primera opción para sus estudios. Claro que sí, y me mencionaste algo súper interesante, los problemas del milenio. ¿Nos puedes comentar al menos uno? Bueno, sí, hace poquito estudiamos la conjetura de Goldbach, que dice que un número par se puede escribir como la suma de dos números primos, y hicimos un estudio a fondo de lo que era la conjetura de Villafuerte. Entonces fue como que ya la de Villafuerte se resolvió,
que era la de la que puede escribir como el, todo número mayor a 5 se puede escribir como la suma de 3 primos. Entonces, bueno, tú ves como la primera parte de la conjetura de él y dices como, ok, no se ve tan difícil, creo que con esta demostración me puedo guiar, pero llegas a la conjetura fuerte y se ha demostrado como, si no estoy mal, hasta 10 a la 23, que eso es verdadero, hasta cierto número, pero entonces no se sabe qué más puede hallar, entonces tú empiezas a encontrar como muchas formas, dices, te salen muchas ideas, porque eso es mucha imaginación, pero entonces te das cuenta que no solo es plantear como la idea, sino también cómo llego a esa demostración, ¿sí? Entonces, ¿por qué no seguir imaginando e incluso poder resolverla? Sí, claro que sí. Hay un libro, les recomiendo un libro hermoso, lo leí, de hecho fue una, lo utilicé como parte de una materia hace rato ya cuando di esa materia, y se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach, se los recomiendo, ¿ok? Y Alan, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo crees tú que va a ser esa influencia de este, o qué esperas la influencia y qué esperas tú del encuentro? Gracias. Realmente este encuentro ya nos influenció a nuestro grupo, a COIN, por ejemplo, con la charla de Alberto Cotto. Si estuvieron en esa charla, él llega y dice que es importante el desarrollo de la inteligencia interpersonal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el torneo y con las actividades que estamos haciendo, nos ayuda a reunirnos, por ejemplo, toda una tarde tan solo a hacer operaciones matemáticas. Nos influenció a estar más conectados entre nosotros y sobre todo y dirigirnos más a algo en específico, hacer las ponencias, hacer los encuentros matemáticos. Por ejemplo, yo en Fibonacci me encantó hacer la serie de Fibonacci, y hasta que no hiciéramos tantos no nos salíamos de la plataforma o nos apoyábamos todos a ver cuánto logramos lograr, bueno, cuánto logramos. Ok, y Carlos, cuéntanos, ¿cuál crees tú que va a ser esa influencia? Bueno, pues primero que todo, pues espero aprender de todos los ponentes, de todos los compañeros que se encuentran acá, y aprender y como darme cuenta de cómo son los otros puntos de vista de las demás personas. Y también espero transmitir lo que digo y lo que pienso, y transmitirles ese amor por las matemáticas y por la enseñanza por medio de los videojuegos. Y espero pues que aprendan también de mí. Sí, aprender de cada uno de nosotros es la clave, ¿ok? Todos tenemos algo que aportar a esto y me gustaría ya finalizar con la palabra de Diego. Bueno, lo que yo espero que es que creo poder aportar mis ideas y mis pensamientos que yo creo de las matemáticas, o que yo tengo de las matemáticas, y además aprender de todos los ponentes, porque creo que todos tenemos este amor por las matemáticas y que va creciendo cada vez más mientras vamos descubriendo. Y para todos los que nos están viendo, creo que pueden nacer ese amor de las matemáticas que nosotros tenemos y que lo vean como nosotros lo vemos, que realmente no es algo difícil como se tiene siempre, sino que puede haber miles de llaves en las que tú puedes entrar en las matemáticas y que de alguna manera te nazca ese amor y tú puedas volverte de alguna manera una persona más interesante. ¿A qué me refiero? Con que tienes más dudas, tienes más preguntas, no por el hecho de que lo entiendas menos, sino de que ves el mundo de una manera distinta y te nacen más dudas y te surgen más cosas por saber y por querer entenderlas. Muy bien, yo creo que ha sido un conversatorio sumamente enriquecedor, creo que ha sido una experiencia súper bonita, escuchar a estudiantes de diferentes colegios, de diferentes niveles, porque tenemos acá de la universidad como Natalia, que está aquí en la Sergio Arboleda, de colegios y de otros países. Yo creo que ha sido súper enriquecedor. Y nada, agradecer este espacio, agradecer ser parte y de ser parte de esto, no protagonista, no lo soy, somos protagonistas, fuimos protagonistas de este conversatorio. Y nada, intentar en la medida de lo posible repetirlo. Estaremos aquí desde la Sergio Arboleda apoyando cada uno de los procesos de enseñanza en las diferentes etapas y feliz de haber sido parte de esto, repito, y nada, por aquí siempre a la orden, aquí en la Sergio Arboleda, y estoy segura que esto va a ser extremadamente positivo de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. De verdad, un conversatorio espectacular. Panelistas, en verdad, gracias. Retomo las palabras de Diego. No se ama lo que no se conoce. Y este encuentro nos permite
seguirnos enamorando de las matemáticas. Este conversatorio nos invita hoy, o nos sigue invitando, a los maestros y maestras a reflexionar frente al reto de innovación educativa en matemáticas y las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. Llegó el momento de un breve receso, pero antes quiero recordarles que no pueden perderse lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Unas sesiones de ponencia donde podrán ustedes apreciar las habilidades y dominios en temas propios de las matemáticas donde los estudiantes son los protagonistas. Una galería que está abierta a todos ustedes donde podrán observar el despliegue increíble de didáctica para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Y en especial, no se pueden perder la conferencia central del 10º Encuentro Juvenil de Matemáticas por el doctor Alberto Cotto, uno de los calculistas más grandes de la historia. Sigan disfrutando ustedes de este su encuentro. Muchas gracias. Chao, chao. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las Cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador. Porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las Cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador. Porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las Cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador. Porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú...